capacitación estandarizada para satisfacer las necesidades globales. Página 22. Debido a la naturaleza central de las personas para su sistema delicadamente balanceado, Toyota realiza esfuerzos excepcionales para capacitar y desarrollar personas para el éxito. Toyota está incrementando el énfasis en la capacitación al abrir 3 centros de capacitación regional llamados Centros de Producción Global. Uno en Tailandia para apoyar a Extremo Oriente, otro en Inglaterra para Europa y el tercero en Kentucky para todas las plantas de Norteamérica. Centros satelitales están siendo desarrollados globalmente en cada planta. El problema esencial que enfrenta conforme se expanden sus operaciones alrededor del mundo es lidiar con la falta de preparadores suficientemente calificados para enseñar a la multitud nueva que está siendo contratada y asimilada, de modo que ha desarrollado un nuevo sistema de capacitación basado en los mismos principios de instrucciones del trabajo descritos en este libro. Descubrió en el proceso de desarrollar programas de capacitación formal que eliminaba mucha de la variación en los métodos de capacitación entre los preparadores individuales. Las computadoras son una parte importante de la capacitación, incluyendo los sistemas de aprendizaje interactivo con videos de las formas tanto correctas como equivocadas de dar los pasos en los trabajos. Pero las computadoras no conducen la capacitación. También hay preparadores experimentados en el lugar en cada centro. Existe un proceso de certificación formal para convertirse en preparador, que incluye ser certificado en las tareas individuales que se enseñan a los estudiantes. Las instalaciones en Georgetown, Kentucky, son responsables de enseñar a los aprendices de Estados Unidos, Canadá y México. En el centro se utiliza la simulación en vivo para enseñar las habilidades básicas, tales como practicar la instalación de tornillos y apretar pernos en tableros especiales, y finalmente conjuntar las habilidades en vehículos reales. Se proporciona realimentación a los estudiantes sobre cómo han realizado cada tarea. Por ejemplo, en el centro de pintura practican con pintura de agua en spray sobre un espejo de doble cara con una cámara de video escondida detrás de este. Pueden ver después los patrones de su pintado y modificar su técnica. En otra estación, el agua con la que trabajan es captada en botellas en la base de la pared y ellos pueden ver la altura del agua captada en varios puntos a lo largo de la pared para determinar si la cantidad correcta de pintura se aplicó consistentemente a lo largo de la superficie. La meta es pintar de manera uniforme hacia atrás y hacia adelante a lo largo de la pared, y existen tolerancias aceptables específicas para las desviaciones de la uniformidad perfecta. Después de practicar, jalan un cordón que enciende un andón para llamar al preparador y que los examine. El andón se utiliza en el sistema de producción Toyota como una señal de que el asociado del equipo necesita ayuda. Se utiliza en la capacitación para aclimatar a los aprendices al concepto andón. Deben realizar cada tarea dentro de las tolerancias específicas y la asignación de tiempo antes de obtener la certificación en esa tarea y avanzar a la siguiente. Normalmente fracasan en el primer intento,
obtienen realimentación del preparador y regresan a la práctica. Toyota ya ha documentado reducciones en el tiempo de capacitación como resultado de este proceso riguroso y estandarizado de capacitación. Esta capacitación se basa en el método básico de instrucción del trabajo que se esboza posteriormente en el libro. El centro del método de instrucción del trabajo radica en enseñar los aspectos críticos del trabajo y ayudar al estudiante a desarrollar una alta capacidad. En el ejemplo de pintura antes citado, los puntos clave de la tarea son el grosor de la pintura y la uniformidad de la aplicación. Esos son los requerimientos. El método utilizado para desarrollar la técnica adecuada es único. Ideó una forma de medir la cantidad de agua aplicada con el atomizador para representar el método correcto. Por supuesto, esa es solamente una práctica introductoria. La prueba final viene cuando se pinta un vehículo real, pero esta práctica para desarrollar habilidades fundamentales acortará enormemente el periodo real de aprendizaje. El desarrollo de la habilidad se da con la práctica. Y estos fundamentos estandarizados que se imparten en el centro de producción se utilizan para complementar el método de instrucción del trabajo y están siendo desarrollados para ayudar a los recién contratados a adquirir las habilidades necesarias más rápidamente. En Georgetown, también se les pidió a los líderes de equipo y de grupo que pasaran por la capacitación del centro de producción. Los miembros de equipo experimentados pueden pasar a través de este a su elección. Curiosamente, los líderes y miembros experimentados que pasaron por él casi siempre lo encontraron muy instructivo. ¿Alguna vez en el pasado aprendieron una forma que funcionó, pero no será siempre la mejor forma? Es como un golfista experimentado recibiendo una lección de un golfista profesional. Con el tiempo, el golfista experimentado modifica su balanceo en respuesta a los problemas que encuentra, por ejemplo, un efecto, pero con frecuencia esas adaptaciones personales son un acuerdo cuando se comparan con una forma mejor. El instructor profesional ve su balanceo y nota problemas fundamentales que si se corrigen pueden mejorar significativamente el balanceo y a la larga sus puntajes. Página 24.